Es un espacio donde, digamos, varios colectivos o varias personas, digamos, se aglutinan y pueden mostrar, digamos, sus trabajos autogestivos, ya sean, digamos, ediciones de libros o de distintas prensas o trabajos, no sé, como nosotros hacemos serigrafía o comidas, ¿viste? Siempre con la consigna, digamos, de la autogestión. Nos gustaron mucho algunos trabajos de gente que es independiente y hace cosas autogestionadas, pero no teníamos dinero, entonces se nos ocurrió la idea de trocar estas galletas que nosotras estábamos vendiendo y nos resultó súper bien, así que para cambiar un poco las formas que conocemos de obtener las cosas hoy en día. Para mí es muy importante el precio libre para que las cosas sean accesibles para la gente, así que si no tiene los dineros exactos, se puede también llevar cosas. Es muy interesante, vengo por mi nieta, que viene acá, viene siempre. Y entonces quise ver cómo es esto. Me parece muy interesante, muy bueno. Buenísimo la FLIA, es un espacio de compartir, conocer otros artistas, otra gente que está trabajando con autogestivamente, qué sé yo, es como una inspiración, un lugar donde se arman las redes, intercambio, no sé. Sí, sin duda, o sea, la propuesta de organizarnos y de organizar el intercambio por fuera, lo mismo, ¿no? Por fuera de lo, digamos, de cómo se propone desde el mercado, que tienen que ser los recorridos, demostrar lo que cada uno hace, una propuesta autogestiva. Horizontal, es como, a mí me parece que si no la solución, una maravilla. Poder participar en algo de la organización, tocar para la gente que viene acá es un honor, es una felicidad, porque tiene muchísimo que ver con cómo nosotros entendemos lo que hacemos también. Si pudiera, me representa lo que somos nosotras más que por ahí el resto de las cosas. Es autogestión, es independencia, es libertad, es un montón de cosas que no ves en ningún lado. Yo, por ejemplo, con nuestra compañera guitarrista Pilar, me conocí en una FLIA hace muchos años. Sí, y como nunca supe su nombre, suena tocar. Para nosotros era como una deuda, si se quiere, como grupo. Hace muchos años que nos vienen invitando y por H o por B que no podemos venir. Y nada, estamos muy felices de estar a cerrando esta décima Feria del Libro Independiente. Hubo mucho esfuerzo para hacer todo esto, hubo mucho esfuerzo de todos para que nosotros estuviéramos, así que estamos muy felices de haber participado.